Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Herr, dará lectura a la Resolución Suprema número 021-2024-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema número 021-2024-PCM, Lima, 13 de febrero de 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado del Despacho de Defensa al señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Tarola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. La señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Walter Enrique Astudillo Chávez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa que le confío. Por la seguridad y el bienestar de todos los peruanos, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Muy bien, Walter Astudillo Chávez se convierte entonces en el nuevo Ministro de Defensa, reemplazo de Jorge Chávez Cresta. Lo habíamos visto ingresar desde muy temprano y hoy se oficializa su designación. Nueva juramentación de ministros de Estado. Lectura de la Resolución Suprema número 022-2024-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 022-2024-PCM, Lima, 13 de febrero de 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor José Berley Arista Arbildo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor José Arista Arbildo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. José Arista Arbildo es el nuevo ministro de Economía, economista peruano, que fue ya ministro en este sector durante el gobierno de Manuel Merino, un breve gobierno, pero se desempeñó también como funcionario público, ministro de Agricultura en el 2018. Suprema número 023-2024-PCM, que nombra al señor ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 023-2024-PCM, Lima, 13 de febrero de 2024. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Rómulo Mucho Mamani. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Rómulo Mucho Mamani, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente,
sin cometer acto de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Rómulo Mucho Mamani es el nuevo ministro de Energía y Minas. Él ya se desempeñó en este sector como viceministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ahora reemplaza al saliente Óscar Vera. Juramentación de cuatro nuevas carteras o el reemplazo de nuevas cuatro carteras en Palacio de Gobierno. 2024-PCM, que nombra al señor ministro de Estado en el despacho del Ambiente. Resolución Suprema número 024-2024-PCM, Lima, 13 de febrero de 2024. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado del Despacho de Ambiente al señor Juan Carlos Castro Vargas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinersilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho del Ambiente. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer acto de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Juan Carlos Castro Vargas ingresa en reemplazo de Albina Ruiz. Él es biólogo de profesión y tiene un doctorado en ciencias ambientales. Se ha desempeñado como jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Consejo de Ministros. A continuación, la fotografía de estilo con los cuatro nuevos integrantes del gabinete de Alberto Otárola. Estamos hablando de los cuatro cambios que se concretan esta tarde, tanto en el Ministerio de Energía y Minas, de Economía. Ahora invitamos a todo el gabinete ministerial a una foto de estilo. También en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de Defensa. Todo el gabinete en pleno ahora con la foto de estilo y los nuevos integrantes del gabinete de Alberto Otárola para la foto respectiva. Rómulo Mucho, reiteramos, ingresa al Ministerio de Energía y Minas. El cambio que se había voceado ya también es el de José Arista, se concreta. Ha sido ya exministro en este sector durante el gobierno de Manuel Merino. También en el Ministerio de Agricultura en el 2018 estuvo a la cabeza. Saludamos Juan Carlos Castro en el Ministerio de Ambiente, reemplazo de Albina Ruiz. Y estamos hablando de los nuevos cambios también en el Ministerio de Defensa, Walter Astudillo Chávez. Los ministros salientes también.